Hola a todos, bienvenidos a la tercera edición del podcast de Rock de Castellón. Ya no quiero entrar en la oscuridad, quiero abrazar la luz. Seguimos adelante apoyando a las bandas de la provincia de Castellón y en esta ocasión no será menos, vamos a poner una decena más o menos de bandas de todos los estilos musicales. Ya sabéis que en este programa igual ponemos rock, que ponemos rockabilly, el metal más extremo, punk, blues, lo que haga falta. Siempre que haya un poquito de distorsión, tiene cabida en este podcast. Y vamos a empezar con una joven banda que estuvo actuando hace muy poquito aquí en el quinto Agug Festival, que se hizo en la Sala La Burbuja. Los hemos podido ver en alguna ocasión en formato quinteto. Lo que pasa que tras la salida de su cantante han decidido seguir los cuatro componentes restantes. En sus directos nos ofrecen tanto temas propios como algunas versiones. Y esta que vamos a poner está grabado en los estudios Roquetes de Castellón, con Alberto Sales a la producción. Y es una banda que, pese a su juventud, por si acaso esto fuese algún defecto, que creo que no, tienen una ejecución que quita el sentido, la verdad. Ellos mezclan el punk, el metal, el pop o simplemente es rock en mayúsculas. Nos quedamos con un tema que se llama Stick and Stones y ellos son los Out of Ink. Yeah.
apagar la luz. Y como en cada programa nos mola recordar una banda mítica, en muchas ocasiones será sobre bandas desaparecidas. Lo que pasa es que en este caso siguen en activo. Siempre nos gusta hablar de estos guerreros heridos en batalla o invictos, a los que queremos rendir un homenaje en este programa. Y hoy vamos con una banda potente, caminando entre el death metal y el grindcore. La banda se formó en el año 88, aunque hasta 1990 se hicieron llamar Angoisha. Apareció su primer tema en un recopilatorio de Matraca Monster en el año 91, pero fue en el 92 cuando grabaron su primer LP y único, Let Be Us Corrupt, mediante la mítica discográfica Matraca Discac, que tantos discos gloriosos sacaron por aquella época, como los primeros discos de El Último Que Cierre, Primera Comunión, también sacaron discos de Goma 2 o los metaleros Exhume. La banda se disolvió en el 2004, aunque en el 2012 volvieron a retomar ensayos, donde incluso les vimos actuar en el primer Vástagos 84. En estos momentos tienen en mente la grabación de un nuevo trabajo que, según nos comentan, entrarán más o menos en unos 2 meses en el estudio. Pero el tema que vamos a dejaros pertenece a un recopilatorio de los Black Eyes, del recopilatorio que hacen anualmente, es de este año pasado, y donde decidieron colaborar con un tema que titularon Hipster. Vamos a adentrarnos en las más profundas entrañas de los Rotes Slag. Siempre nos gusta ir pinchando temas de nuevas bandas, aunque en esta ocasión se trata de dos bandas que han unido fuerzas en un mismo frente común. Se mueven entre el rock y el soul más guitarrero, con voz femenina. Sus miembros provienen de bandas como Los Búhos, Última Bala, Schizophonics o Cover Shop Band.
y en su corta andadura han estado incluso tocando en festivales como el 60 Rock Weekend, en el Four of the Rock, en el Tour San Miguel, en el Festival de Blues de Benicassim y también conciertos, como no, en algunas salas de Castellón, de Benicassim, e incluso se han desplazado hasta Madrid. Nos dejamos con su nuevo y exitoso primer single, que se llama Shake, que acaban de aparecer en formato vídeo y parece que ha tenido mucha aceptación. Ellos son Ruth Baker Band. Bueno, y seguimos con una banda de Borriol. Y si una banda de 4 o 5 componentes ya es complicado, tener a 9 miembros no debe ser nada fácil. Aunque hay bandas como esta que lo consiguen y hacen disfrutar a su público en directo. Amantes del rock y del reggae, y con una media de unos 20 años de edad, muy jóvenes, el martes pasado estuvieron actuando junto a Boycott. Los podremos ver próximamente este verano en el APLEC 2016. Y han publicado su primer CD, que se llama Surt el Sol, cantando en valenciano. Hemos elegido el tema Aquesta Nit y os dejamos con el buen rollito de Egalité. Comença aquesta nit la petjada d'un camí, la senda de la màgia, el sentit del que vivim, tota l'esperit. Emprenem cançons noves i un amor, cantant al vent perquè ho escolte tothom, alegria,
falsa compartida, rebel y sufrida, es la nuestra vida. Caminar, construir el futuro, la revolta a cada lloc y el puny al més amunt. Viure el moment dia a dia, temps al temps, i cantar ben fort. Comença aquesta nit la petjada d'un camí, la senda de la màgia, el sentit del que vivim. Toca l'esperit. Comença amb tots vosaltres, la força d'un desig, il·lusió als nostres ulls, compartint el que sentim. Toca l'esperit. Somiem, amb un destí per fer, salpar el vaixell, navegar el que volem ben lluny. Deixarem les nostres pols i alcançarem l'horitzó. Serem traficants d'emocions i pintarem el cel de colors. Viure el moment dia a dia, temps al temps, i cantar ben fort. Comença aquesta nit la petjada d'un camí, la senda de la màgia, el sentit del que vivim. Tocar esperit. Vosaltres la força d'un desig, il·lusió als nostres ulls, compartint el que sentim. Recordaros que estamos preparando lo que nos parece un tema muy interesante. Ya muchos supongo que habréis visto información si entráis en la página de Facebook de Rock de Castellón. Vamos a hacer un pack regalo en el que hemos contactado con bastantes bandas de rock de Castellón, de todos los estilos musicales. Y vamos a hacer un pack regalo donde vamos a fabricar como una cajita, donde vamos a meter bastantes CDs, vamos a poner camisetas, vamos a poner púas, llaveros, todo lo que las bandas nos han querido ir ofreciendo. Y en breve empezaremos ya el sorteo. Estamos esperando los últimos CDs, incluso alguna banda que está a punto de acabar la grabación de su nuevo disco y se han comprometido en dejar el CD en nuestro pack regalo. Por lo tanto, estamos esperando a que lo editen y lo meteremos dentro de este pack. La verdad es que es un tema interesante el poder juntar a tantas y tan buenas bandas en un nuevo pack y que la gente empiece ya no solo un estilo musical, sino que pueda escuchar cualquier estilo musical que a lo mejor normalmente no escucharía. Tendremos discos de muchas, muchas bandas. Y entrará con ella mucha luz para llenar la oscuridad. Pues lo dicho, en breve, esperemos que en poquitas semanas ya comencemos este concurso y mucha suerte a todos. Y vamos con una sección nueva, bajo petición popular, que es la agenda de conciertos. Vamos a hacer un repaso a algunos de los conciertos que vamos a tener sobre el mes de mayo, tanto aquí en la provincia de Castellón como bandas locales que van a salir fuera a tocar en el exterior. Vamos a comenzar con la Sala La Burbuja, que tendremos el 6 de mayo a los Gherkins, junto con Five Fingers with Parasol y los Blur. El 14 de mayo tendremos también en La Burbuja la presentación en directo del nuevo disco de Señor Presidente, que estarán actuando junto a Dédalo y La Punzada del Guajiro.
El 21 de mayo, también nueva presentación de los Ruth Baker en La Burbuja, con bastantes y interesantes invitados. Seguimos con la sala Four Seasons. Tendremos el 6 de mayo a los Balloon Flights con los The Cutting Fingers. El 7 de mayo, Patry and the Grazers estarán actuando junto a los Dalton. El 13 de mayo tendremos a los Reactivos en directo. El 21 de mayo estará Patry con los Amantes. Y el día 27 de mayo, a Miss Black Emotion. Otro concierto interesante será el de Gatillazo, que van a venir a la Sala Gossip de Villarreal el día 13 de mayo y estarán actuando con los grandes Aerotuerto. Otro tema interesante es el del concurso de grupos musicales de Villarreal, ya que el día 30 de abril harán la semifinal en el Vilabir. A partir de las 11 de la noche estarán Montefuji con Señor Presidente y Doctor Seco. También el 7 de mayo, en la semifinal de grupos musicales de Villarreal, en el disco Puff Bill, a las 7 y media, más o menos, estarán Pascual Riera, Nowhere Kids y Meteora. El 14 de mayo, y también dentro de las fiestas de Villarreal, estará la nueva edición del Panderola Rock Fest, donde tendremos en directo a partir de las 11 de la noche y completamente gratuito a Santa Matanza, a Razón de Odio y a Cabe Canem. También Malababa estarán en Villarreal el día 14 de mayo y el 21 se irán hasta Gandía al Pixabí Rock. Y van a salir fuera Abortos de Satán, que están de gira presentando su nuevo disco Pura Mugre. El 6 de mayo estarán en Salamanca, en el Bunker Metal Fest. El 7 de mayo en la Sala Phantom de Madrid con tres bandas más. Y el día 21 de mayo se desplazarán hasta Lleida. Otro bolito interesante será el de Valencia, el de la Sala Pa' Haberse Matado, el día 7 de mayo, donde tenemos a los villarrealenses Six Burning Knife, estarán actuando junto con Caronte y Whiskey. El 28 de mayo tendremos también en la Sala La Burbuja en directo a partir de las 11 de la noche y con una entrada de 10 euros a tres bandas de metal potente. Vendrán a tocar los Guilles desde Castellón, Néter desde Sevilla y Visceral Damage desde Valencia. Y otro festival interesante será el que se llevará a cabo en Sagunto entre los días 27, 28 y 29 de mayo. El festival se llama Food Truck Murbiter. El viernes tendremos a Quinta Planta, a los Chicos del Maíz y el último que cierre. Y el sábado a Bendita Locura, Infiltrados, Jolly Joker y Sober. El concierto es completamente gratuito. También estarán fuera los días 20 y 21 de mayo en la Sala Gora Life en Aldaya los chavales de Orgullo de Clase y Rebel Minds. Estarán en un festival Birra Hoy e Divertimento Fest. Estarán con Rude Pride, con Cream, estarán con A Hostia Limpia y otras tantas y tantas bandas. Las entradas se pueden comprar en Castellón, en el Pub Lespurna, que está en la calle Alcalde Tárrega. Desde aquí animamos a cualquier banda de Castellón, de la provincia de Castellón, que nos quiera pasar información sobre sus próximos conciertos. Se dirija a nuestro email, que se llama elrockdecastellon@gmail.com. Y ahora nos vamos a salir un poquito del rock y nos vamos a adentrar en nuevos sonidos con una banda que en breve nos mostrará su nuevo trabajo, al que titularán Sonrisas Inacabadas. Este chico fue parte de una banda de rap, empezó con una banda que se llamaba Historiadores Versátiles y años más tarde grabó su primera maqueta, Postdata de un Viajero, a partir del cual le comenzaron a surgir proyectos tanto en directo como en literatura. También forma parte de la asociación de rap de Castellón, Craps. Estamos hablando de Doctor Seco y este tema que está entre el rock y el rap se llama Uno de Tantos. Nos ha gustado por su originalidad. Esta que vamos a poner ahora es su versión del 2016, por lo tanto es una primicia. Así que le damos las gracias a Doctor Seco. Este tema, como hemos dicho, se llama Uno de Tantos, Doctor Seco.
se perderán, se olvidarán. Que nena siendo igual de cuando aprende a empezar. No quiero traicionar cuando yo me tenga que marchar. Bailaré con canciones inventadas que jamás existirán. El tiempo borrará el maquillaje de payaso, uno de tantos que le importa el fracaso. ¿Acaso esperabas me lo lleno mi vaso? Cuando las musas ya no siguen mis pasos. Si tengo muy claro lo que yo quiero hacer, aunque cambie de opinión y lo haga al revés. ¿Viste la letra que acabo de componer? Pues mañana la destrozo, no la quiero volver a ver. Saltando sin red, en fracasos amables, con un cielo vomitándome gas, inacantables, desolados paisajes. Se me pude por dentro con inspiración diciéndome: llama tu proyecto. Quiero la puerta y la llave, la tira al mar. Versos que no escribo, corazones de hierro los cambio por inoxidables. Soy arquitecto de lágrimas sin derribo. Uno de mis defectos que me faltan los cables. Pero no, no, no es que esté loco. Las locas son las musas que contagian su locura. Me dicen que lo mío no se puede tratar, que soy la caricatura de mi cierta identidad. ¿Y qué me dices del original que soy? Bueno, quizá no, quizá tenga razón o no. ¿Qué sé yo? Lo único que sé es que yo seré el primero que critique esta canción. Comentaros también que Doctor Seco ha comenzado un crowdfunding el día 2 de mayo para financiar lo que es la grabación de este su nuevo trabajo. Si entráis al Facebook, a su Facebook Doctor Seco, podéis encontrar toda la información, escuchar incluso canciones y si os interesa aportar algo a este nuevo crowdfunding. Y bueno, recordaros que no solo estamos en Facebook, sino que también tenemos una cuenta en Twitter y tenemos una cuenta en YouTube, donde vamos poniendo unos playlists de bandas de Castellón. Le vamos dividiendo tanto nuevas bandas, nuevos vídeos, videolírics, conciertos, rarezas, etc. También tienes los podcasts y también los podcasts los podrás encontrar en iVoox y en Spreaker. Y entrará con ella mucha luz. Y continuamos con más metal castellonero de calidad. Este año pasado, 2015, sacaron su CD, su EP Frente al Abismo, con una excelente portada donde podemos observar un escenario al aire libre,
y la banda dirigiéndose hacia él en un camino hecho por gente, con personas con caras muy reconocibles de la escena metalera castellonense. La última salida de la banda ha sido la de su cantante Eric, que desde aquí le deseamos lo mejor y animamos a posibles interesados a contactar con la banda y os animamos a ofrecer vuestras cuerdas vocales para esta nueva etapa de Attila, que es la banda que sonará seguidamente con el tema que da nombre a su trabajo Frente al Abismo. Es heavy metal, speed metal, power metal, simplemente grandes riffs y traca sonora sin remedios, ellos son Attila.
Bueno, y la idea de montar esto de Rock Castellón simplemente fue, pues, tantos y tantos años que llevamos en este rollo, en la movida del rock, y tantas y tantas buenas bandas y colegas que hemos conocido. La idea fue juntar en un espacio todas estas bandas, bandas que no conocíamos aún. Llevamos 2 años y medio informando sobre el rock que se hace en la provincia, y en estos 2 años y medio hemos descubierto un mogollón de bandas que aún no conocíamos y que tienen una calidad excelente. También recordar a viejas glorias del pasado, a viejas bandas que han estado años y años repartiendo cera por los escenarios de Castellón y que ahora mismo no están, darles un recuerdo porque se lo merecen. Y como no, comenzar a descubrir nuevas bandas que están empezando, bandas que prometen mucho, y hoy en día, con la calidad de las grabaciones, no es como hace 20 años donde nos grabábamos con 4 pistas a cinta y volcando pistas y con ruido de fondo, que eran los únicos medios que podíamos conseguir. Y bueno, ahí estamos, poquito a poco. Esperemos que todos os vayáis aficionando al rock que se hace en esta provincia. Bueno, y cuando estuvimos pensando qué tema poner de la próxima banda, estuvimos barajando algunas posibilidades, pero al final hemos pensado en hacer algo distinto, y que es emitir una versión que grabaron recientemente de una mítica y gran banda nacional que muchos conoceréis, llamada Asfalto. Y nos ha apetecido porque aparte de ser un gran tema, han conseguido una versión en acústico muy apetecible. El tema se llama Días de Escuela, un bellezón sonoro que manos de Dry River, de los cuales es sabida su admiración que tienen por Asfalto. De hecho, estuvieron a punto de poder actuar con ellos hace muy poco, pero por varios motivos al final no se pudo realizar. Aunque les deseamos que en breve se resuelva este tema y lo puedan conseguir. Cerramos los ojos un instante, bien, eso si no te pillamos en carretera, y disfrutemos de este Días de Escuela. Canela en rama de los grandes Dry River. Thank you.
con sangre entra otro capón. Tarea para mañana y puesto el abrigo. Otra copla a los del cuadro de esta mañana, don Ramón. Y ahora tú, ¿qué pensarás? Si cuanto más me oprimían, más y desde aquí también celebrar e informar del festival que se hizo hace poco en la Sala La Burbuja, el primer Castellón Metal Fest. En él pudimos ver a Extraños Días, a Tronadores en directo, son una puta máquina. Pudimos ver a los Under Colson con su thrash metal, increíbles, también sonaron bárbaros. Y a los Six Burning Nights de Villarreal, que nos presentaron temas de su nuevo trabajo, que en breve lo tendremos y lo podremos escuchar por aquí. Y como no, también bandas como de fuera, como Bellaco y los Crisis, que vamos, en directo son una metralleta brutal. Muchas felicidades a la organización y por su sold out, ya que la sala se petó. Y esperemos el año que viene tener eso, nuestro segundo Castellón Metal Fest. Queremos también felicitar a la peña de Underground Revolution, que han comenzado otra vez a organizar bolos por la provincia moviendo el hardcore. Esperemos poder disfrutar de sus bolos y que ellos se vayan organizando y os tendremos informados. Y ahora vamos con un tema de un poquito de caña reivindicativa. Es un gran trabajo este, Asumir la Veu, segundo trabajo de estos chavales de La Plana. La banda se formó hace unos 8 años y después de algunos cambios, como el reciente de Alberto, que ha entrado como nuevo guitarrista, están preparando en este momento lo que es la actuación, será la actuación de que van a hacer en el festival los días 20 y 21 de mayo en Aldaya, donde estarán actuando con los compañeros Rebel Minds. Y dentro de un cartel de unas 14 bandas, con otras tan míticas como son Rude Pride o Cream. Este disco ha sido grabado en los estudios Roquetes, ellos son Orgull de Clase. Y de su disco Asumir la Veu vamos a dejar con este temazo que se llama Actitud.
Bueno, y para ir acabando este podcast, vamos con un tema que vamos a dejaros ahora. Pertenece a una banda sonora de un corto en 3D de hace unos cuantos años, donde la banda, junto a Pep al saxo, grabaron este original Pedro Pico y Pico Vena, de las míticas historias gráficas dibujadas por Carlos Azagra, de estos dos personajes en la revista satírica El Jueves. Este tema nos ha parecido muy original por su historia y su sonido, alejándose un poco del punk que ellos estamos acostumbrados a escuchar, y la banda se llama Aerotuerto. Pues nos vamos despidiendo y solo comentaros que en el transcurso de este podcast nos ha estado acompañando la música de los 580. Bueno, y muchas gracias a todos por haber escuchado este tercer podcast de Rock de Castellón. Nosotros, como siempre, encantado de informaros un poco sobre las bandas que hay aquí en la provincia. Si alguna os ha gustado, abajo tenéis los links, como siempre, donde podéis acudir a sus redes sociales o sus páginas web. Y estaríamos encantados de que compartieseis tanto este podcast como compartir la música de estas tantas buenas bandas que hay en la provincia. Expandid la voz de ellos a vuestros familiares y amigos, que se enteren el rock que se hace aquí. Bueno, hasta la próxima, encantado, chao.